Hola, buenas a toda la comunidad de Reinos Ibero. Soy Runi, el mejor paladín holy del servidor. Y como tal, pues he venido aquí a haceros una pequeña guía de cómo se usa el paladín holy en arena, daros algunos consejos de cómo enfrentaros a algunas clases, cómo esquivar algunos CC, y así para demostrar a todas aquellas personas tipo Keto que me critican y tal, cómo se usa el paladín holy. Así que nada, vamos a empezar viendo un poquito los talentos. Aquí tengo mi pala, como lo podéis ver, y os enseñaré más o menos los talentos que llevo yo, que para mí son los mejores y son con los que he conseguido subir rating y todo ese rollo. Aquí vemos los talentos más principales. Fe implacable, un talento principal, puesto que reduce todo el efecto de miedo y desorientación un 30%. Fundamental, maestría de aura, para que no te corten, no te silencien. La aura de concentración mejorada, para que si por casualidad te silenciaran, que no deberías, porque si quieres ser un buen palaholi, no te deberían de silenciar. Tenemos aquí pureza de corazón, un talento que reduce la duración de los efectos, maldiciones, enfermedades y venenos un 30%, algo bastante over contra de Cap, por ejemplo. Que si lo juntamos, por ejemplo, con el limpieza sagrada, que le ponemos 3 puntos, pues se vuelve algo bastante over. Aquí podemos ver que tenemos la señal de luz, hay gente que la usa, gente que no la usa. Yo en principio me gusta usarla por si hay algún decay y alguna arena se complica y tienes que curar a tu compañero y a ti a la vez y estás algo presionado. Así que yo recomendaría llevarla. Y ahora pasamos a la parte de protección. Esto prácticamente es así, siempre lo llevan todo el mundo así. La única variación que puedes, en vez de ponerte 3 puntos en furia recta, lo puedes poner 4 en consistencia. Yo prefiero usar furia recta, puesto que es una skill que siempre va a estar activa para que no te roben buffos o para evitar eso, que no te roben prácticamente. Y lo importante es llegar a martillo de justicia mejorado, a algún talento prácticamente fundamental. Bueno, pues una vez que tenemos los talentos, pasamos a ver los glifos. Aquí vamos a usar 3 glifos solamente, los 3 principales sin discusión. Usamos 3 y esos 3 los que vamos a usar siempre. El glifo de destello de luz. Tu destello de luz tiene un 5% extra de probabilidad de golpe crítico. Glifo de ahuyentar el mal. Reduce el tiempo de lanzamiento un 100%, pero aumenta el tiempo 8 segundos. O sea, una tontería. Y por supuesto, el glifo de choque sagrado, que reduce el tiempo de reutilización en choque sagrado un segundo. Algo fundamental. Sin decir la cantidad de veces que ese segundo amigo o mi compañero nos habrá zarpado en arena. Así que nada, estos 3 glifos, porque sí. No hay discusión. Los menores podéis poner o los que os dé la gana, la verdad. Pasamos al tema de gemas y encantamientos. Yo aquí en las gemas azules siempre meto gemas de 12 poderes con hechizo y mana por segundo. Hay gente que mete aguante. Yo el aguante no lo veo para nada factible en arena. Prefiero SP y MP5. Y en las amarillas suelo meter 20 de intelecto o 12 de poder con hechizo e intelecto. Yo recomendaría poder hacer 12 poder con hechizo e intelecto, puesto que contra más poder con hechizo tengáis, más va a absorber vuestro escudo sacro y más vais a curar, evidentemente. Y el intelecto en realidad sirve de poco en PvP, porque generalmente para lo que te sirve es para este ataque, súplica divina. Con la súplica divina, pues contra más mana tenga, más vas a recuperar. Las dos partes del paladín. Tienes tres posibilidades: MP5, crítico o haste, celeridad. Yo siempre elijo MP5 porque mi punto débil con el paladín holy considero que es el mana. Así que prefiero MP5. También tenemos que decir que cada vez que te sale un ataque crítico, pues te da mana. Eso hace. Hay otros paladín que quieren usar el haste, pero yo sin embargo prefiero el MP5. Así que nada, gemas rojas y amarillas, metemos 20 de intelecto o 12 poderes de hechizo de intelecto, y las gemas azules poder de hechizo y maná por segundo. Así ya tenemos un paraholy en el que más o menos tendremos una buena regeneración de maná, un buen crítico de sanación y un buen crítico aquí. El templo es más o menos con 1050, ya debería estar bastante bien capeado.
Yo considero que para el paladín Holy lo más fundamental es ser humano, puesto que puedes llevar dos trinkets. Yo llevo dos trinkets que son normalitos y dos Avalorios, el de ICC, y es del primer boss de ICC, que aunque este también podéis encontrarlo en subasta, como me pasó a mí. Bueno, señores, para continuar aquí con la guía de paladín Holy, me he venido aquí a la arena de Nagrán y a explicaros un poquito cómo defender, por ejemplo, frente a otras clases. Por ejemplo, vosotros sois un paladín Holy, por lo tanto, sois la clase más débil frente a otros Heal en cuanto a CC se refiere. Es decir, un druida Heal, un chamán o un priest pueden estar perfectamente en mitad de la arena porque ellos mismos pueden dispelearte, cortarte, meterte ciclón, cualquier cosa que tenga una de esas tres clases. Vosotros no, vosotros no, lo único que tenéis es un maldito stun, que es un martillo de justicia, que lo tenéis que meter a melee. O sea, que no tenéis nada de CC. Lo único que tenéis que hacer es meteros en la columna y desde aquí curar a vuestro compañero, que sea destello, a choque, darle mano de libertad, limpiarle y echarle sacro cuando sea disponible. Un paladín Holy que se aprecie no, nunca usará trinque a la primera ni pompa. Un buen paladín Holy lo primero que hace es usar su sacrificio. Sacrificio divino y el sacrificio y el otro sacrificio que tiene, que ahora no recuerdo el nombre porque lo tengo en un macro. Y mano de sacrificio. Si se sabe utilizar bien esos dos sacrificios, podéis ganar la arena sin tener que usar ni trinque ni pompa. Así que para ello os hemos grabado un pequeño vídeo de cómo quitaros una polimorfia, una ceguera y una trampa del cazador sin tener que usar ni trinque ni pompa. Vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a explicar cómo quitarnos una ceguera. Vemos que están pegando nuestro compañero, tiramos sacrificio. Y seguirá pegando nuestro compañero. Ahí estamos. Nos hemos quitado los sacrificios. La neta en bicicleta. Bueno, como podemos comprobar, estamos ahora mismo metidos dentro de una arena. Está mi compañero metiéndole al pala Retri y yo lo estoy curando. Ahora, para intentar evitar una trampa, le meto sacrificio a mi compañero. Ahí. Y el pala me mete trampa. Seguirá pegando. Y como tengo sacrificio, pues se me quita la trampa. Y ahora vuelvo a la columna. Y así continuará la arena. Así están en armas. Bueno, como vemos ahora, estamos contra un mago Frost y un pala represión. Vemos que le están pegando a mi compañero, así que como tengo que curar, le meto sacrificio para evitar comerme una poli. Ahí, estoy en poli, pero tiene sacrificio, por lo tanto se me quita. Puedo seguir curando. Pues bueno, una vez visto los vídeos de cómo esquivar CCs, usando los sacrificios, vamos a hablar un poquito de los addons. Algo que a la gente. Hay gente que le gusta mucho los addons, que no pueden vivir sin addons, no pueden echar en hacinado. Yo solamente uso este, que es el Interrupt, que lo puedes ver, como podéis ver, tiene. Lo puedo poner donde quiera. Lo pongo aquí más o menos porque tengo ahí la barra de casteo. Y veo si están los silencios o no. Tenemos el Zurra del Warrior, silencio del mago, del Lord, del Rogue, del DK, del Feral, del Chamán y del Warrior. Así que con esto podemos ver si nos silencian, si han usado, si no han usado, o incluso a la hora de hacer un fake. Para saber lo que es un fake, con la ayuda de Davotros y Vaqueros, y os he grabado un pequeño vídeo. Espero que lo veáis. Hola a todos, soy Vaquero y me conoceréis de películas como Helsing es puta, Davotros tocando el triángulo y Sortax bíceps de oro. He aquí lo que es un fake. Ah, ¿me ves? Ahora no me ves. Bueno, para ir terminando un poquito la guía, quería deciros que las tres clases con las que mejor va el paladín son Warrior, DK y Lock. Para mí son las tres mejores clases. Evidentemente, con la que más fácil subes es con un DK, puesto que un DK suelta la su gárgola y su otra pet y prácticamente gana en las arenas solas. Tiene su caparazón antimagia, tiene sus cadenas para irse, o sea que es muy fácil tanto para ti para restear como para tu compañero aguantar un bus lameándolo un poco. Así que si queréis subir fácil, un DK es el compañero más fácil. Luego tenéis un Lock. Yo de hecho voy con Lock. Lo único que la seta buena es con Lock Destro. Voy con uno que es Afli. Pero bueno, también es posible subir Afli, aunque con un Lock Destro se subiría muchísimo más fácil. Y por último tendréis un Warrior, una seta muy buena también si ambos se saben jugar. Si eres un paladín Holy que sabes jugar, no gastar tus CD y tus cosas, y tu Warrior también sabe cómo lamear y cómo defenderse, pues también
es una buena Z. Luego también hay Z así como chamán elemental, tales, caza, que son buenas, pero no son del todo buenas como para llegar a top. Así que sin más y con todo esto que he dicho, un poquito los vídeos que os he enseñado y tal, espero que os sirva la guía y que podáis subir rating con ella. Siempre, claro, recordando las cosas básicas del paladín, estando siempre en una columna, siempre, siempre, para primero evitar el CC. Luego, si te hacen burst a ti, lo mismo, columnear para que no te ataque. Y dispelear siempre que puedas a tu compañero. Siempre que, evidentemente, tu compañero tenga la vida bien. Es decir, si tienes que curar, pues curas. Pero si tu compañero está, por ejemplo, bien de vida y tal, pues lo que haces es dispelearle. Si ves que no tiene nada de dispelear y tal, pues lo que tienes que hacer es hacer DPS. El Paladín Holy es de los que menos DPS hace, puesto que siempre tiene que estar en la columna y tal. Y es muy difícil, a no ser que seas contra dos melee. Pero vamos. Así que con esto doy por finalizada la guía. Dar gracias a Dabotro, Vaquero, Moonwalker y Sortax. Y espero que les sirva a todo para subir rating. Y nada, como digo, Hell en un día, las arenas empiezan a partir de 2200. Cuando todo el mundo va equipado, todo el mundo va full y todo el mundo va en igualdad de equipo. Ahí se demuestra quién es el mejor. Bueno, señores, yo Runi, el mejor paladín Holy del servidor Reinos Ibero, me despido de ustedes. Ahora sí, eso os dejaré con un par de tomas falsas de esta gente que me han ayudado a hacer la guía. Un saludo y gracias.